conseguía. Mete caballo, echó a la mar, que lo conseguía. Mete caballo, echó a la del Señor, porque el Señor, hermano, siempre va a estar presto a que nosotros pongamos esa petición a Él, que nosotros empecemos a adorarle a Él, que empecemos a enamorarlo a Él, y así, hermanos, de esa forma podemos nosotros agradar al Señor, y Él va a suplir nuestras necesidades. Él va a contestar nuestras peticiones, nuestras súplicas. A veces quizás nosotros, hermanos, cuando está la tempestad sobre nosotros, quizás nosotros hacemos quizás por un lado al Señor, porque nosotros estamos viendo que esa tempestad es más grande. Creemos nosotros en nuestra mente que es más grande que el poder del Señor. Pero el Señor, hermanos, es todopoderoso. El Señor, hermanos, para Él no hay nada imposible. Y en esta tarde el Señor quiere coronarte de favores. El Señor en esta hora quiere saciar de sed esa alma que ha estado gimiendo, que ha estado quizás clamándote, oh Dios, en esta hora. El Señor quiere ayudarte en este momento, y tú tienes que disponer tu corazón. Tienes que despojarte de todo lo que te esté estorbando para que fluya la presencia del Señor en tu vida. Y en esta hora vamos a decirle al Señor, darle la adoración al Señor como Él se la merece, pero dárselo de corazón. Y vas a sentir en esta tarde que el Señor va a estar a tu lado en este mismo instante. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es fiel. Y ahí está el Señor en esta hora, y sé que le puedes sentir en este momento. Ahí está la presencia de Dios en esta hora. Solo dile al Señor, Señor, gracias. Aunque te haya ido mal, pero dile, Señor, gracias. Mañana va a ser un día diferente, iglesia, un día especial. Aleluya. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias.
Padre. Tú tienes poder. Tú tienes poder, Dios. Llénanos, Padre, contigo en esta hora. Levanta tus manos en esta hora, que el Señor va a llenar tu vida. Levanta tus manos, que el Señor ha prometido derramar esa unción en esta hora. Levántalas, que el Señor se va a hacer sentir en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Aleluya. Levanta tus manos bien en alto en esta hora y vas a sentir algo especial. Oh, bendito manos. Yeah.
Padre, más, 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 oh, llénanos, oh, santo, 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 oh, santo, llénanos, ah, oh, Señor, llénanos, llénanos, oh, Señor, aleluya, 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 del Señor que está derramando sobre su pueblo. Si tú lo sientes, alábale. Si tú lo sientes, alábale. Si tú lo sientes, alábale. Alaba, alaba, alaba a Dios. Oh Señor, muchas gracias, oh Dios. Señor, exaltamos tu nombre, Cordero de Dios. Oh Señor, llénanos, oh Dios, cada día. Ayúdanos, oh Dios. Muéstranos el camino, Señor, que debemos de seguir. Gracias, oh Dios. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos, Señor, toda la adoración. Gracias, oh Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean todos, cada uno de ustedes, bienvenidos. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Bajo el tema, el que mira con fe, ve la respuesta. Hay que aprender a ver las cosas con fe. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 13. Antes de leerlo, hermano, no sé, hermano Chemo, cómo están con la cuestión del encuentro. Sí, lo único que le voy a hacer es una observación. Hermanos que no vinieron al culto, no me les vaya a dar la oportunidad de jugar. Porque la vez pasada eso pasó, que al culto no vinieron, pero ahí en la cancha ya estaban. Entonces, no, hay que hacer primero las cosas, alabar a Dios para todo el tiempo, ¿me entienden? Así que yo voy a llegar por ahí, pero
vamos a ver si se hace eso. No me le va a dar chance a alguien que no vino al culto. Libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 13. Dice en el versículo 13: y él dijo, id y mirad donde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y él le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Padre, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, te la damos hoy a ti. Te pedimos en esta hora, nos hable, nos edifique, nos consueles, exhórtanos, Dios mío, a través de tu palabra. Prepara, Dios mío, esos corazones para que pueda, Señor, quedar hoy cimentada en ellos, creyendo que tú lo haces todo. También yo te lo pido todo, pero todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento. La parte, hermano, si usted prestó atención al nombre del tema, le dije el tema, es bien raro que yo le dé el nombre del tema, aunque siempre le pongo nombre al tema, hermano. Pero se lo digo, el que mira con fe ve la respuesta. La historia, hermano, la cual estoy utilizando para poder desarrollar el tema que quiero compartir con ustedes. Hay una situación en la cual dos hombres, siervos de Dios, se ven inmersos en ella, Eliseo y su siervo, aunque acá no menciona el nombre, se cree que es Jesse, pero son dos siervos de Dios, dos hijos de Dios. Y fíjense cómo es la situación: tienen el mismo problema, tienen el mismo enemigo, están en el mismo lugar, al mismo tiempo, en la misma situación. Ahí sí no había diferencia, hermano, para poder decir que el problema del uno era más grande en comparación del problema del otro. Los dos tenían el mismo Dios, los dos eran creyentes, los dos eran siervos de Dios. Ahora, la situación de la cual estoy hablando, resulta, hermano, que el rey de Siria tenía guerra en ese entonces contra la nación de Israel. El problema del rey de Siria es que siempre que él preparaba sus ejércitos, preparaba el plan de ataque contra de Israel, siempre que mandaba a los sirios a combatir contra de Israel, no le salían bien las cosas. Y es más, no le salían bien las cosas a tal grado que el rey de Siria cree, hermanos,
fíjense bien, si usted lee los versos anteriores, del verso 1 al verso 12, él cree, hermano, que hay más de algún traidor dentro del ejército de Siria que llegaba a contarle todo, hermano, al rey de Israel. Y cree que, o cree que hay más de algún infiltrado, hermanos, para irle a contar todo a su ejército enemigo. Pero no era eso, sino que viene alguien y le dice: no es eso, señor mío, no es eso, rey. Lo que pasa es que el ejército enemigo, o sea Israel, ahí hay un siervo de Dios, ahí hay un varón de Dios, que todo lo que tú planificas, la estrategia, la técnica militar con la cual vamos a atacar al ejército de Israel, Dios se lo revela a él. Y cuando se lo revela a él, él viene y va donde el rey, y como el rey reconoce que él es un siervo de Dios, le cree, hermanos. Y al creerle, hermano, le revela el misterio que Dios se lo ponía a Eliseo, la estrategia del enemigo, y siempre se anticipaba el rey de Israel. Entonces dice el rey de Siria: ¿y quién es ese? ¿Dónde está? Y yo, hay que matarlo, hay que capturarlo, porque si esa es la herramienta, es como el arma secreta que tiene el ejército de Israel, pues capturémoslo, matémoslo, o veamos qué hacemos. ¿Dónde está él? Pregunta. Ah, pues hemos averiguado y él se encuentra en Dotán, dice. Preparen un ejército, hombres de caballo, con carros también, llévate un gran ejército. Y se van, hermanos, y encuentran a Eliseo, por lo que la referencia de la Biblia da, estaba como acampando. Estaba, mi hermano, como que reposando en ese momento porque iba en peregrinación. Y estando, hermanos, en esa situación, de repente rodean a Eliseo y a su siervo todo el ejército, hermano, hombres de a caballo, hombres en carros, con armas, hermano. No vaya a creer que estaba vigiando ahí, no iban a capturarlo para matarlo. Y estando Eliseo y su siervo, hermano, resulta que de repente, yo no sé, pero dicen de que salió el siervo de Eliseo, quizás salió de la tienda de acampar, quizás, mi hermano, a tomar agua, a orinar, a echarse su pancito por ahí, algo salió. Y cuando sale, hermano, mira la gran multitud. Y mira el montón, hermano, de hombres subidos en sus caballos. Mira los hombres subidos en aquellos carruajes. Mira los escudos, las lanzas, los arcos, las jabalinas. Y mira aquel ejército preparado, hermanos, contra ellos. Esa era la situación. Eso era, hermano, era real aquel ejército. Yo no estoy diciendo una suposición, era real, hermano. El libro de Segunda de Reyes, al igual que el primero, es un libro descriptivo de historias reales. Ahí estaba aquel ejército. Y al estar ahí, hermano, lo primero que dice: ¡ah! ¡Señor mío! Y está en signos de admiración, pero la expresión en el original, mi hermano, es una expresión, mi hermano, de aclamación, de desventura, como quien dice: ¿qué vamos a hacer? Estamos muertos, estamos acabados. Y aunque literalmente no diga esas palabras, pero por el tipo de expresión que da el siervo de Eliseo, es eso. Como cuando usted está en una situación, hermano, en la cual cuando llega aquello de golpe, hermano, quizás usted de camino para la iglesia venía y de repente, ¡pum!, una mala noticia, hermano, o algún tipo de noticia que lo impacta, lo deja atónito, perplejo, boquiabierto, quebrantado en su corazón, su fe, siente usted que se le viene abajo, su esperanza desvanece en ese momento, porque le están dando, usted está escuchando o viendo aquella situación, y que es una situación real. Y así estaba el siervo. Y de ahí pues dice: ¿qué haremos? Preguntándose qué hacer. Porque usted no me va a dejar mentir, hermano. Las cosas que vemos, las cosas que oímos, impactan nuestros sentimientos, ¿cierto? Usted mira una situación y
Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene, mi hermano, usted anda de novio con X persona. Vamos a poner que es un ejemplo. Un hermano que anda con una hermana de la congregación y mira la hermana platicando al hermano con otra jovencita por allá, y ya no va a verlo y comienza el corazón, y más, y mira que se están riendo, y más, y mira que ojalá un cuento y todo, que el corazón comenzó a dudar, a turbarse. Ay, a ver qué estar hablando, y peor que está con esta bicha, y esta bicha, ay, está bonita, y comienza el corazón a maquinar un puño de situaciones en las cuales su corazón se turba, ¿sí o no? O ver, mi hermano, que alguien estaba muriendo en ese momento en sus manos, y el corazón se turba, se para, y usted queda impactado y no hay qué hacer en el momento. Así estaba el siervo. Pero cuando entra donde Eliseo, le dice Eliseo, número uno, no tengas miedo, le dice. No tengas miedo. Y Eliseo se le queda, el siervo de Eliseo se le queda bien. No tenga miedo, y está viendo el gran ejército, y está viendo la situación. Y acá, aquí las palabras salen volando, el pastor hablando de que Dios está con nosotros, y mi hijo está enfermo en el hospital, y él no sabe que ahorita nos han mandado el giro y no hay pisto para comer. Para el pastor es bien fácil, porque él solo habla de la palabra. Para los hermanos líderes es bien fácil, porque ellos lo vienen a la reunión, pero lo que estamos viviendo lo ignoran. Lo podemos ignorar nosotros, pero Dios no, y Dios está con todos y cada uno de nosotros, iglesia. Y le dice Eliseo, no tengas miedo. Y le dice, porque más son los que están con nosotros que contra de nosotros. Ahora pregunto yo, ¿era el mismo panorama para los dos, sí o no? ¿Era la misma situación para los dos, sí o no? ¿Era la misma circunstancia para los dos, sí o no? ¿Tenían el mismo Dios los dos, sí o no? Entonces, ¿por qué los dos lo miran de diferente manera la situación? Jesse la mira de una manera, mi hermano, negativa, la mira de una manera como que no hay que hacer, como que no hay solución, por el tipo de exclamación, por lo que Eliseo mismo le dice, no tengas miedo. Jesse se llena de temor, se llena de incertidumbre, porque una persona llena de temor no sabe qué hacer, y una persona que no sabe qué hacer es porque está dudando que Dios está con él. Pero una persona que está confiando, tranquilo, de alguna parte Dios va a hacer algo, de alguna manera algo Dios está haciendo, de alguna manera, que yo no lo miro, pero yo sé que Dios está conmigo, hermanos. Entonces la forma de ver el problema era el cambio de actitud acá, porque en el verso del verso 13 al verso, mi hermano, 15, está la forma como miraba Jesse la situación. Jesse mira, mi hermano, mucha gente en caballo. Jesse mira, hermano, los carruajes con caballo. Jesse mira, mi hermano, las armas, los arcos, las jabalinas, los escudos. Y mira la furia aquella. Jesse mira, mi hermano, que en la situación en la cual ellos están no hay salida. Porque el problema de Jesse es que él solo está viendo el problema. No está viendo la salida del problema. Y una persona con fe o de fe no solo mira el problema, inmediatamente mira cómo salir del problema, porque todo problema tiene una respuesta, toda situación tiene una salida. El problema, en comparación con Eliseo, en el verso 16, Eliseo mira la situación con fe. Porque cuando sale y le dice Eliseo y lo mira, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que contra de nosotros. Entonces, ¿cuál era el problema de Jesse? ¿Cómo ver las situaciones que están viviendo? ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que no hemos aprendido a ver como Dios quiere que veamos. ¿Me explico? Ese es el problema de muchos. Muchos, mi hermano, cuando pasan la situación, yo no digo que no sea real. Sé que el ejército era real, hermano. Las intenciones eran reales. Estaban sitiados, no había salida.
pero Eliseo se había, Jesse se había, mi hermano, enfocado solo en el problema. Como muchos cristianos, cuando vienen el problema, ¿qué voy a hacer? Se agarran el pelo, se comen las uñas y no hay salida. Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Dios no nos ha desamparado. La palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se nos olvida lo que te prometió. ¿Por qué? Porque nos impacta. Y muchas veces nos movemos por emociones y sentimientos. Entonces viene Eliseo y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque una persona que sabe ver, mi hermano, con fe, ojo a esto, hasta tiene palabras de aliento en el momento del problema. Igual a los hermanos de aquí, ¿verdad? Cuando usted les cuenta sus problemas: ay, mira mi hermana, qué situación tan difícil estamos pasando en la casa. Ayúdenme a orar, fíjate que mi viejo se ha quedado sin trabajo. Ay, Dios, los hermanos consejeros, ay, Dios, se ha quedado sin trabajo porque Dios está tratando con él. A ver qué es lo que ha hecho, a ver si el pecado anda. Eliseo no era así. Eliseo se enfocó en dar la salida del problema. Calmate, no tengas temor. Son malos que están con nosotros. Y le dice: salgamos, le dice, Señor. Y rogó a Dios: abrirle los ojos para que vea. Pero si Jesse podía ver, ¿sí o no? El problema es que muchos, al igual que Jesse, solo miran la parte negativa de la vida. Solo miran el problema. Ay, no, mi mamá, hermano, la aguanto. El pastor habla porque él no vive con mi mamá, ni quiere, hermano. Ya tengo una vieja yo. Bueno, no está tan viejo. Ay, el pastor, ¿por qué no? Ay. Sí, pero aquí la situación era igual. Entonces, cada quien puede hacer que tengamos diferentes tipos de problemas, pero la situación es, o el punto es, ¿cómo vemos los problemas? ¿Lo estaremos viendo con fe? Porque Eliseo inmediatamente le dice: no tengas temor, más son los que están con nosotros. Señor, te ruego, le abre los ojos para que vea, vaya conmigo. Verso 16. Él le dijo: no tengas miedo. Ajá. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que qué. ¿Para que qué? Pero ¿verdad que no dice que estuviera ciego? Entonces, para que aprenda a ver en fe. ¿Sí? Y cuando abre Dios los ojos, y dice la Biblia, ¿no? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de qué? De gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Los hijos de fe, mi hermano, aprendemos, sí, yo no le digo que no tengamos el problema, pero no nos enfocamos solo en el problema, vemos la solución del problema, porque Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eliseo se para en medio del problema, la misma situación para ambos, el mismo Dios, pero él mira diferente a Jesse y dice: son más los que están con nosotros que contra nosotros. Estaba hablando en fe, estaba viendo con fe. Voltea a ver que tiene la par suya. Pregúntele cómo mira los problemas. La cara dice mucho. Usted no entiende, hermano. No, el que no entiende es usted. Porque Dios está con usted, hermano. Y mayor es el que está con nosotros que el que está afuera en este mundo, hermanos. Y entonces hay que aprender a ver, mi hermano, en la palabra, en las promesas que Dios tiene para con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Rápido. ¿Me encontraron?
Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Yo, hermano, rapidito, se echa de ver que no lee la Biblia en la casa. ¿Ah? La Biblia es para leerla. Y almohada la tienen algunos. Ya está bien desgastada, dicen algunos, de tanto que suda la cabeza cuando la ponen ahí. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Ya me vio el hermano, dice, no, igual que Eliseo, revelación de Dios fue. No mirando nosotros, ojo a lo que Dios no quiere que miremos. Las cosas que se ven, que vio Jesse, las circunstancias. Y se enfocó en eso. Y eso vino y turbó su corazón. Y al turbar su corazón no hallaba qué hacer. Y al no hallar qué hacer tuvo miedo. Y al tener miedo, el enemigo toma ventaja. Porque usted se acobarda en contra de la situación, en contra de la adversidad. Y dice, si no las cosas que no se ven, ¿cómo es que voy a ver las cosas que no se ven? El punto, exacto, el punto de Pablo es no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice. Eliseo no miraba en el momento el ejército, pero él por fe lo declara. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay problemas entre una o dos personas? Y esta vieja yo ya no la aguanto, y que tal por cual, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y usted la agarra contra la persona, cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. En lugar de ir, mi hermano, e ir a atar, a reprender las cosas que no se ven, que es la potestad de demonios, de principados, que está haciendo que aquella mujer, que aquella persona se levante contra de usted, pero uno la agarra contra la persona que se ve, y la lucha no es contra las personas, la lucha es contra principados. Y Dios así lo mira. Díganme quién ha visto. Claro, algunos Dios les ha permitido revelaciones de poder ver algún tipo de demonio. El problema, mi hermano, de nosotros, que medio mundo andamos declarando que son demonios. ¿Por qué? No vemos las cosas como deberíamos de verlas. Andamos reprendiendo un montón de cosas, mi hermano, y perdidos muchas veces lo que andamos reprendiendo. Oh, cuando el Señor oraba por los ciegos, ¿por quién oraba? ¿A quién echaba fuera? Sí, pero ¿cómo le decía cuando el espíritu, cuando el demonio tenía ciego a alguien? Espíritu ciego y sordo, fuera. ¿A quién hablaba? ¿El espíritu? ¿Quién era el ciego? ¿El hombre o el espíritu? Porque hablaba directamente, porque Dios miraba cómo eran las cosas con fe. Y por eso hay un montón de gente que reprendiendo un puño de cosas que andan perdido, no mira las cosas como son, queriendo sacar demonios de cristianos. ¿Cuándo ha visto que un cristiano es poseído, mi hermano? ¿Ah? Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que el Señor reprenda al montón de charlatanes, primero que se arrepienta y que reciban a Cristo Jesús, porque la palabra da testimonio que mayor es el que está con nosotros que el que está fuera en el mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo vemos las cosas? O sea, aquí Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino, dice, las que no se ven. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Las que dijo el hermano Luis, las que usted ya las ve por fe. Ay, no tengo trabajo. Sí, la situación es que usted no tiene trabajo. Pero deje de enfocarse tanto en que no tiene trabajo y comience a enfocarse en el trabajo que usted quiere tener. Esto quiero, Dios. Y así va a ser. Y lo comienza a declarar por fe. Pero ni para los pasajes tengo para ir a pedir trabajo. Pues alguien Dios va a poner en el camino para que le dé para los pasajes, o aunque sea Ray, le van a dar, hombre. Pero nos enfocamos nuestra mirada viendo lo negativo de la situación. Vamos más adelante. Siempre regresa Segunda de Reyes. Y Dios abrió los ojos y vio la respuesta.
respuesta. ¿Cuántos quieren respuesta? Es un problema, levántame la mano los que tienen problemas acá. Qué poquito, ya vio, y yo no sé por qué tienen cara de pura vieja, ¿sabes, hermano? Y si no tienen problemas, no sé por qué tienen que tener ese tipo de cara. Y si todo está bien, hermano, una sonrisa de oreja a oreja, pues. Sí, ustedes que tienen la par suya, enseñan la mazón caliente, hermano. Pues sí, si un cristiano que tiene a Cristo, ¿por qué vamos a estar tristes, hermano? Si el gozo de mi Señor, mi fortaleza, dice la Biblia, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, vaya conmigo a la Biblia. Oh. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes creen que eran? ¿Quién cree que acampa alrededor suyo y lo defiende? ¿Ah? Ay, mi esposa que duerme a la par mía. No lo va a defender, si el día que lo lleguen a buscar para sopapearlo corriendo va a salir. Si el que está a la par suya, el que está con usted, que le ha prometido estar con usted todos los días, es el Señor, iglesia. Hay que aprender a ver la situación. Aquí se presta esto, porque el que ve con fe ve la respuesta. Eliseo vio el problema, pero ya tenía la salida. ¿Cuántos quieren respuesta a sus problemas? Levántame la mano, lo quiero ver. Ábrele los ojos, Señor, para que aprendan a ver no el problema, sino la respuesta. Continuemos estudiando. Verso 18. Le abre los ojos al criado. ¿A quién es? Obtiene la primera respuesta. Luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo siguió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre sus ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates, matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada, con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y note, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aquí por fe Eliseo ve cómo resolver un problema de pleito entre dos naciones. Igualito como usted y yo lo resolvemos, hermano. Igualito. Le planteo la situación: vení, Melvin. Vos que querés respuesta, me dijiste. Ya me quiero casar, pastor. Me dijiste, no era la petición. Vení, Fidel. Ven, hermano. Vamos a bajar un rato. Él es el ejército enemigo. Ven, hermano, hombre de paz. A ver, pónganse ahí, pongan cara de malo, pues. Ya me dijo, hombre, ya vivo. Terrible, estos eran los tres terribles de antes, hermano, ¿eh? Está el ejército enemigo. Ven, hombre de paz. Aquí está mi criado, mi siervo, Jesse. Yo voy a hacer Eliseo. Sale Jesse y lo ve. Asusten, pues pongan cara. Ya va, pégale, cálmese, ese hombre. Y lo ve. No, solo lo ve, no le diga abrazándolo a esta mujer. Venga, perdóname. Y cuando lo ve, ¿cuál es la expresión de Eliseo? ¡Ah, Señor! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué haremos? Cálmate, le dice Eliseo. No tengas miedo. Están aguacholos. Tres contra dos, pues no nos van a aguantar. ¿Por qué? Mirá, le dijo, voy a orarle a Dios. Mira cuánto está con nosotros. Y al ver y al abrirle los ojos, Dios ve. Y pasa que, ay, ay, Jesse, y la respuesta, aprendió a ver la situación, pero no llega el punto hasta ahí. Acuérdense que ellos eran enemigos, había lucha, guerra entre ellos.
Y hay una forma en cómo los cristianos resolvemos los problemas cuando aprendemos a ver la situación. Y ahí se mira quién es de fe y quién es pura paja. Sí, ahí se ve. Viene Eliseo y dice: Señor, te ruego que les ponga ceguera a ellos. Háganse los ciegos. No, háganse con que cerraran los ojos, que te haga el ciego. Ah, para si no está bueno. Présteme unos lentes negros, hermano, para que miren, ¿no? Y les pone ceguera. Note la actitud de Eliseo. ¡Ojo, pe! Aprendamos de eso. Para los que están enemistados, ¿no? Para los que tienen problemas con los vecinos, con su hermano de aquí en la iglesia o de otra iglesia, viene Eliseo y los agarra. Agárrense y cierren los ojos y los guía. Ella que anda buscando, le dice Eliseo. No es aquí. Yo los voy a guiar, le dice Eliseo. Vénganse, le dice. Venga, hermano Luis, hermano Jorge, hermano René. Pónganse ahí, agarren a un volado. Y los trae. Yo los voy a llevar donde él, le dice. Aquí es, le dice. Y ahí estaba el rey de Samaria, el hermano Luis. Y tenía el rey para acá, tenía ese hijo de mambo. Agarren los tres también con la espada. Y los trae el ejército, los que estaban peleando, los asirios, contra los israelitas. Y ellos están ciegos. ¿Creen que no hay ventaja? Y con esto está Dios, pues. Se los pueden acabar cuando ellos quieran. Como cuando usted tiene la posibilidad de vengarse del que le ha hecho daño y toma usted la justicia con su mano. Pero dice la palabra que no debemos de pedir venganza ni de vengando de nuestros enemigos. Déjale la justicia a Dios. Nos trae Eliseo y le dice: Señor, te ruego que le abra los ojos. Y a ver. Cuando están ahí, está el rey y también el rey, que está parida. ¿Sabe lo que dice el rey? Lo mato, Señor. Lo mato, Padre mío. ¿Y qué hicieron sus enemigos? No le dice, le dice, ¡ojo, pues! No le dice, le dice. ¿Matarías tú los que tú has traído cautivos? Oh, y esto está en Romanos 8:12, vaya conmigo a la Biblia, pues. No los mates, dice. Prepárales pan, comida, un buen banquete. Espérate, anda más a tu lugar. ¿Quién tiene el libro de Romanos 8:12? Rapidito, alguien que me lo quiera leer, porque tengo la Biblia aquí. Solo uno, hermano, por favor. Así que, hermanos, perdón, Romanos 12, 17, ¿es el? Sí, disculpe, yo me equivoqué. Rapidito, que los tiene así, dice, ellos quieren matar. Igual usted es su adversario, aquel que lo ha dañado, aquel que tiene pleito con usted. No paguéis a nadie mal por mal. Ajá. Bueno, delante de todos los hombres. No paguéis a nadie. ¿A quién? ¿A quién no le vamos a pagar mal por mal? Nadie. ¿Y quién es nadie? Con el que usted está en temporada, hombre. Con el que usted no se habla. Con el que lo ha visto operado. Con el que lo fue a poner mal, con el vecino, con la hermana, con el pastor. ¿Qué más dice el siguiente, hermano? Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible. Y Eliseo trata de hacer lo posible. Porque Eliseo está viviendo con fe la solución del problema que había de enemistad, de pleito. Es que yo con esa vieja jamás me voy a reconciliar, porque usted está viendo el pleito, no está viendo la solución. No, ay, mi viejo jamás va a tener algo con Dios. ¿Cómo? Porque usted está viendo el hombre que está atado, no está poniendo la mirada en el Cristo que lo puede desatar, hermanos. ¿Qué dice el siguiente verso? Haciendo esto, ascuas de fuego nos sonará sobre tu cabeza.
No, y ¿verdad que así solucionamos nosotros los problemas? No. Yo le aseguro que si de verdad hubieran sido los que están aquí, le vuelan la cabeza a ellos. Ni siquiera permiten que Eliseo ore para que le vuelva la vista. Se los echan, hermanos. Pero ahí uno es vencido por el mal. El último verso dice. Verso 13. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué no desmayó Eliseo? Perdón, que David, hubiera yo desmayado, hubiera desfallecido, me hubiera rendido ante la situación si no creyeses que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si usted lee el preámbulo o los versos anteriores, David también estaba en un conflicto de guerra, pero él no ve solo la guerra. Él ve lo que Dios quiere que vean los que somos hijos de fe. Póngase sobre sus pies. El punto es, el que ve bien, habla bien, hermanos. El que ve bien no solo habla bien, sino que sabe qué hacer. Dios quiere nos ayude a ver como Él quiere que veamos. Hay una porción en un evangelio. El Señor Jesucristo había estado todo un día prácticamente enseñando, predicando y sanando todas las enfermedades de esa ciudad. Al salir de la ciudad, y Mateo está esto, al salir de la ciudad dice de que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio, dice, como ovejas que no tienen pastor. Las vio dispersas, las vio desamparadas. Eso demuestra que hasta el Señor se conmovió en su corazón, porque lo que vemos nos impacta. Tuvo compasión de ellas. Y cualquiera, mi hermano, pudo haber dicho: tráigamelo, vamos a orar por todos ellos, están desamparados. No, el Señor no hace eso. El Señor dice: rogad al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la verdad la mies es mucha, dice, pero pocos los obreros.
Señor está viendo con visión la solución de un problema grande. ¿Cómo mira usted la solución de su problema? Si el problema es real, ahí está. Pero logra visualizar la solución. Logra ver la salida.